cosas. Me debo conocer el espacio infinito, el edificio nuevo que hicieron ahí en la ciudad universitaria, donde se dan las carreras más cool, las carreras nuevas de la economía del conocimiento, de la ciencia de datos y demás. Pero vi videos y son muy flasheros. Toda la universidad igual está puesta en entredicho por estas horas, porque justamente ahí en Exactas hicieron un contador, una cuenta regresiva al día que se quedan sin presupuesto. Hoy la UBA es noticia también porque en la Facultad de Medicina apagaron las luces y restringieron el uso de ascensores a la gente con movilidad reducida. Pero en línea para hablar con nosotros de esto está Guillermo Durán, que es decano de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA, que está en la ruta, pero tiene la gentileza de atendernos. ¿Cómo estás, Guillermo? Ale Berkovich, acá en Radio con vos. ¿Qué haces, Ale? ¿Cómo estás? Bien. Un gusto enorme. Y, por supuesto, estás invitado a venir a conocer el Cero Más Infinito, una hermosura de edificio que, como digo yo, marca políticas de Estado, ¿no? Se gestó durante el gobierno de Cristina, con Axel Kicillof de Ministro de Economía, estando el crédito, se construyó durante el gobierno de Cristina y se inauguró durante el gobierno de Alberto. Una muy buena política de Estado, lamentablemente este gobierno también está desfinanciando el mantenimiento del Cero Más Infinito, que es algo que está comprometido en un contrato firmado entre la UBA y lo que era el Ministerio de Ciencia y que no está siendo cumplido por el gobierno actual. Decime, Guillermo, ese contador, esa cuenta regresiva que hicieron, ¿qué incorporó en su cálculo? Una primera aclaración, porque sé que trascendió mucho. Sí. Lo hicieron un par de profes de la facultad, no es un contador que haya sido diseñado de manera institucional. Nosotros lo que decimos es, alertamos sobre la preocupación que tenemos por la desfinanciación y por la falta de fondos de funcionamiento. Preferimos no poner un deadline, una fecha límite en el cual nos vamos a quedar sin fondos. Sí decimos que va a ser muy difícil que haya segundo cuatrimestre si no se actualizan los fondos de funcionamiento. Pensá que esos fondos están congelados al 2023 con una inflación interanual que casi bordea el 300%. O sea, un cuarto de valor real de lo que teníamos el año pasado contra lo que tenemos este año. Y eso es lo que queremos marcar, más allá de un día límite, para que entiendo que esto tuvo impacto. Bueno, lo desarrollaron un par de profes de la facultad. Preferimos no hacerlo institucional por lo que te decía. Entiendo. Claro, lo que pasa es que la dinámica de prorrogar el presupuesto del año pasado con un 280% de inflación deja una discrecionalidad inédita en manos de el que puede ampliar esas partidas, ¿no? Hoy estuve en Casa Rosada, estuve conversando con funcionarios y me decían, pero nosotros no es que no les vamos a dar más. Claro, como sugiriendo que en algún momento iban a soltar esa ampliación presupuestaria, pero partiendo de un recorte del 70% de los fondos que deberías estar recibiendo para funcionar, ¿no? Efectivamente, tal cual lo decís. Esto estaba acordado entre el gobierno anterior y el CIN, el Consejo Interuniversitario Nacional, un reajuste de los fondos de funcionamiento de algo así como el 170%, que estaba por debajo de la inflación también, pero esto ha pasado prácticamente todos los años. Empezabas con unos fondos que estaban un poco por debajo de la inflación y después había refuerzos. Lo que decidió este gobierno es directamente congelarlo nominalmente a enero del 2023, en realidad lo que se había discutido en octubre del 2022, y mientras tanto ir quizás dando algún reajuste. Ahora se anunció uno del 70, primera iteración, digamos. Estas cuotas son mensuales, en enero y febrero no hubo ningún reajuste, por lo tanto ese supuesto reajuste del 70 ya se come dos meses. Si lo anualizás, ya está por debajo del 60. Pero, como decíamos, muy por debajo de lo que fue la inflación, de lo que fue la inflación interanual, y lo que decís vos, además, muy discrecional, ¿no? ¿En qué momento? ¿Cómo? ¿Cuánto? Bueno, no sabemos nada sobre eso. Mira, yo tengo un informe de la Oficina del Presupuesto del Congreso que está buenísimo porque incorpora los datos de todo el primer trimestre con todas las variaciones del crédito inicial de cada partida presupuestaria a hoy. Y el rubro transferencias a universidades se incrementó apenas un 1.6%. Esto es la variación del crédito inicial contra
lo que se terminó ampliando en plata, en pesos, en términos nominales. Sí, y eso seguramente debe estar asociado a un mínimo reajuste salarial que hubo. Ahí ni siquiera me parece que están impactados los gastos de funcionamiento, ante lo cual eso sigue congelado nominalmente como estaba. La comparación que hice ayer a la noche en la tele es que los intereses de la deuda tuvieron un... Sí, te vi, un incremento de la partida del 60,9%. Bueno, entonces no hay plata, o hay para lo que quieren que haya. Claro, es así. Guillermo, contame cómo se prepara la movilización del 23. ¿Qué es? ¿Una iniciativa de la universidad, de todas las universidades, de todos los centros de estudiantes? Es una iniciativa conjunta de todas las universidades, de todos los gremios, docente, no docente, estudiantil, y me parece que tiene que ser muy contundente, muy masiva. Yo decía el otro día, digo, las chances de ir convenciendo a este gobierno de que hay que sostener a las universidades públicas y al sistema público de educación, en general son bastante bajas, ya lo vimos. Nuestro rol hoy me parece que es convencer a la sociedad de que tiene que de alguna manera presionar para que las universidades públicas, el sistema de ciencia y tecnología, la educación pública, tengan los fondos que necesitan para funcionar de manera lógica. Y en ese camino, una movilización que de alguna forma junta a todo el país, a todas las universidades, a todos los gremios, bueno, cuanto más masiva sea, más fuerza vamos a tener. Ahora estamos llegando a un encuentro en La Plata, donde también nos vamos a juntar con el gobernador de la provincia, con todo el sistema de ciencia y tecnología y de universidades nacionales de la provincia, también para ir discutiendo cómo se organiza lo del martes y lo que sigue después del martes, ¿no? Durán, ¿qué tal? Gabriela Vulcano, los saludos. Hola, ¿cómo estás? Quería saber qué expectativa tienen con que haya algún tipo de respuesta por parte del Ejecutivo Nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con el financiamiento de la educación pública y puntualmente de las universidades, teniendo en cuenta que el presidente de la Nación, cada vez que habla de la universidad pública, dice que es un espacio, un lugar de adoctrinamiento. Sí, lo que es un absurdo, ¿no? Claro, y tiene críticas muy fuertes directamente hacia la universidad pública. Yo creo que por el lado del presidente, primero hay un absoluto desconocimiento de lo que son las universidades públicas. Bueno, él estudió en la Universidad de Belgrano, ¿no? Y por lo tanto no entiende el sistema de universidades públicas, de universidades nacionales. Expectativa de que haya un cambio drástico en las políticas, yo tengo pocas. Digo, ojalá exista, y ojalá, como te decía recién, podamos ir convenciendo a la sociedad argentina de que esto efectivamente hace falta y que eso genere una presión sobre el gobierno. Ahora, digo, si vamos a esto que comentabas vos, por ejemplo, estos discursos que son directamente agresivos, de alguna forma atacando fuertemente a la universidad, bueno, obviamente no ayudan. La semana pasada, por ejemplo, me contaban que hubo una reunión del Consejo Interuniversitario Nacional con el secretario de Educación, Torrendel, y el subsecretario de Políticas Universitarias, Álvarez, y que fue muy muy agresiva, muy del lado de ellos, de alguna manera, como bajando este discurso contrario a las universidades. Lo que también me sorprende desde el lado de, si vas a una reunión con los rectores, bueno, entiendo que vas a intentar acordar, no a agredirlos. Si no, no vas, ¿no? Este gobierno no deja de sorprendernos con alguna de estas cosas, y bueno, quizás, como te decía, en algún caso tiene actores que no entienden el sistema, y en otro caso tiene actores que directamente lo que quieren es destruir el sistema. Bueno, será cuestión de, como te decía recién, de ir convenciendo a nuestra sociedad y que eso de alguna forma genere alguna presión sobre el gobierno. Brevemente, una última, y esto sé que es para discutir más largo, un día por ahí te puedes venir acá al piso, charlamos más. Sí, por supuesto. Pero, ¿le puedes decir, hablando de esto, ¿no?, de que la sociedad le dé la importancia que merece a la universidad pública, ¿le podés decir al que no va a la universidad pública, al que no tiene un hijo estudiando en la universidad, al que no tiene un familiar directo aprovechándola individualmente, de qué se perdería el país si no tuviera el sistema universitario que tiene? Sí, está bueno lo que plantea. Yo siempre digo que las universidades públicas, por supuesto, son un bien para aquellos que la transitan, lo cursan, obtienen sus títulos, pero también son un bien para la sociedad y para el pueblo argentino. Y de alguna manera, si pretendemos un país desarrollado, serio, con industria, bueno, hace falta profesionales bien formados como la Argentina forma, y como la Argentina ha formado desde siempre. Perder ese reconocimiento que tienen nuestras universidades por los recursos humanos de calidad que forma, tanto para la academia como para la industria, ¿no? Yo decía el otro día, digo, que cuando
veces escucho al generador de Mercado Libre que ataca por ahí a las universidades. Yo le digo, ¿de dónde va a sacar Mercado Libre sus recursos humanos de calidad para que trabajen en él? ¿O de dónde va a sacar Vaca Muerta sus geólogos para que trabajen en la industria del petróleo? Y así podríamos mencionar un montón de industrias donde ese recurso humano de calidad que la Universidad Pública Argentina forma es indispensable. Y eso de alguna manera es un mito de la sociedad argentina, no solo para... La gratuidad, la facilidad, la excelencia, todas, todos factores de la... Bueno, ahí estamos perdiendo la señal, porque está en ruta el decano. Estamos perdiendo la señal, pero gracias. Creo que está hecho el punto y gracias por tomarte el rato para charlar con nosotros. Ahí lo terminamos de perder. Bueno, o por ahí era una inteligencia artificial, ¿no? Dado que es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas. No, es un humano y un copado. Y lo escucharon. Guillermo Durán, decano de la Facultad de Exactas. Acá en Pasaron Cosas. ¡Qué mató!